Good afternoon and welcome to the Ramon Sanchez Pizjuan. It's the penultimate match day of the season and it's the Kings of the Champions League, and we can still say that because they've won it more times than anybody else, even though they won't be in this year's final on Wednesday. Yeah, some of them they have to. I mean, I believe that Rakitic, maybe Bono, they will start on Wednesday in the final. I believe those two players are the ones that have the most influence in this Sevilla team. Attacker, one forward in midfield, and then we've got Valverde, Rodrigo and Ceballos in. She's held out incredibly well. It was when they were warming up for the game, they were knocking. There is Mendilibar. Out to Brian Hill. His shot is blocked again. It comes to Rafamir and he scored! Rafamir with a perfect start. Not just for the team, but for him, because he's struggled for goals this season, Rafamir. He's scored 5 in 24 appearances. Big, broad smile on the face of Mendilibar, and Sevilla are ahead inside 3 minutes, scoring from there. Bueno's ball over the top to Brian Hill, and he overhits his cross, but this is a good... muy fuerte físicamente, pues le tiene confianza Ancelotti en esa zona y ahora ya peleando por posiciones de UEFA. No. Ojo con esta que tiene ahora Rexy. Rexy se mandó, le pegó arriba. El partido que está jugando, me parece que está jugando para que Mandi lo vea y lo tome en cuenta. Eder Militao, puede venir Tchouaméni, se quiere acomodar, desde atrás no pudra. Falta sobre el francés y habrá tiro libre ahora para Real Madrid. Va a ser Rodrigo. ¡Oh! A brilliant goal. Toque de Valverde en la profundidad de Luka Modric. Venga el balón y queda en el pulso de gol. Luka Vázquez lo tomaba Brian Hill en una acción muy similar, Hugo, a la que el árbitro no señaló de Mendy sobre la mela. La bueno, queda bueno. De la yarda 60, Rodrigo. Sí. Lo hace con mucha peligrosidad. Mira cómo miró rápido a dónde quiere disparar. Rodrigo, in theory, is the false nine. Goodell robs the ball of him, but the referee didn't like the challenge. Another free kick to Real Madrid, a bit further out this time, but from Lamela, and in the end, the pass behind Montiel goes out for. Yeah, están presionando al árbitro, y es. Va a ser Rodrigo. Que siento en este partido, por ejemplo, es el estado del terreno de la Europa League. Él seguramente terminará el partido, pero por la calidad de Rodrigo, lo normal y lo lógico es cruzar al Rodrigo. Cuando Rodrigo arrastra el balón, llega el cruce. Rekic ha quedado mal. Rodrigo ha caído mal y le ha generado problemas en la espalda baja.
Se ha lastimado ahí justo en la caída, le ha golpeado Rekić sin querer, que se acerca a pedirle disculpas. Quería plantar de volea, la mela toca atrás, viene Rakitić. Bueno, contaba a Hugo, le generó mucho estrés el Mundial, no solamente... Now to Brian Hill, his shot is blocked again, it comes to Rafa Mir and he scored! Rafa Mir with a perfect start, not just for the team but for him, because he's struggled for goals this season. Rafa Mir, he's scored 5 in 24 appearances. Big broad smile on the face of Mendilibar, and Sevilla are ahead inside 3 minutes, scoring from them. La juventud que tiene es increíble, el futuro que hay por delante. Porto repalaba, le permitía recuperarse Militao, el centro. Menos respeto que se tienen los profesionales. A Mendilibar, Rodrigo, el toque que llega atrás. A la bal. Saque de arco. Saldo de los centrales, también como él. Es algo que es prioridad 100% para el Sevilla de cara a la próxima temporada. Vamos a ver qué pasa con él. Así que él toca pelota y que no toca en ningún momento jugador, y por eso se queja de la tarjeta amarilla. Y volviendo a lo que decías tú, llega Ancelotti a finalizar su contrato. Y... está pidiendo Camavinga, el centro va pasado buscándolo a Rodrigo. Montiel para el córner. Partido, Hugo. Pues... sus preferidos, como por ejemplo Nesir, es un hombre que tiene que llegar. Va por fuera, la marca de Lucas Vázquez, el centro. Perdón, Rodri, te interrumpía. No, solo para decir y apuntar que Rodrigo se mete ahora sí en ese... Suso, ahora sí. Falta de Militao. Militao que está apercibido. Con la pelota que tiene Rodrigo enganchando, viene el segundo Rodrigo, golazo. Centro templado, pero queda en las manos de Thibaut Courtois. A lo que quiero ir, que muchas veces reconocemos la calidad técnica de Luka Modric. Toni Kroos para levantar, el centro, el segundo palo. Cerca estaba Álvaro Rodríguez. Eso pega,